El incierto futuro de Iñaki Urdangarín hace que actúe desesperado mientras es eliminado por Zarzuela. Luego de superar el escándalo mediático que le valió el anuncio de separación de la infanta Cristina, para Iñaki Urdangarín, aparecer en las primeras planas sería en todo caso lo de menos. Una vez que pase el oleaje informativo, deberá encarar su mayor incógnita, cómo prepararse para un futuro en el que probablemente la hija del rey Juan Carlos no será parte. La libertad condicional es casi un hecho, según lo confirma la periodista Pilar Er en su blog de la revista Lectura. Sí, en sus estimaciones, Iñaki Urdangarín está a un paso de alcanzarla más pronto de lo que creíamos. Mientras se apuntaba al mes de abril, la catalana acorta la brecha e indica que podría ser entre este mes de febrero o marzo cuando se derive el fallo judicial a favor de su causa. Dentro de poco saldará del todo su deuda con la sociedad, ha pagado casi 1 millón de euros entre multas e indemnizaciones, además del tiempo de prisión, y será un hombre completamente libre. Pero esto, si bien es una excelente noticia, trae verdaderas complicaciones futuras. Si en su momento Iñaki Urdangarín no hubiera atendido a propuestas de negocios turbios, quizás, en la actualidad, la consultora no se hubiera alcanzado cierto prestigio y renombre o se habría convertido en un gran asociado, entrenador y hasta un miembro directivo del Barça en el balonmano, después de una muy brillante carrera y todos los éxitos que se sumó, pero hoy su panorama es enteramente distinto. El zurdo de oro y medallista olímpico hoy trabaja como asistente con un sueldo mileurista. Y es que sin experiencia laboral en los últimos años, un encarcelamiento que mancha el expediente y la edad que tiene, ha cumplido 54 años este 2022, sus posibilidades ni siquiera son viables. ¿Qué le queda al exduque de Palma? Si quisiera llevar una vida tranquila con algunos que otros sobresaltos escasos, como sucede con Jaime Marichalar, la protección no es tan favorecedora como sí sucede con el aristócrata. Es por ello que las ofertas televisivas como comentarista deportivo no le desagradan. Un giro de tuerca inesperado y de última hora que podría hacerlo resurgir, aunque sin el brillante futuro que le esperaba junto a la infanta Cristina.